inclinación de la música. No era porque queríamos ser famosos. Era para beneficio de nuestra familia, mi papá, mi mamá. Mi papá siempre decía, la escuela primero, pero también tenemos que trabajar. No teníamos nombre como grupo musical, pero cantábamos. En el principio de la película cuentan que casi no se reúnen, que hacía muchos años no se reunían en una mesa a conversar de la historia del grupo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que vas tan a prisa en la vida, en lo que estábamos haciendo. El trabajo es primordial para nosotros y se nos fue pasando el tiempo. De repente te juntas un ratito, llegas a una mesa, sientas, te levantas, te vas, la siguiente ciudad, el siguiente pueblo, y ahí vas. Pasan los años y te das cuenta que cuando esto lo firmamos, nos dimos cuenta, o ya hacía años y años que no había teníamos una reunión. Pero esta reunión fue muy importante porque desde los inicios de los Tigres del Norte, cuando conocimos a un personaje que se llama Art Walker, íbamos a comer en el restaurante que nos reunimos. Y ese restaurante es uno de los restaurantes más típicos de San José, California. Entonces, estar ahí, vivirlo y que nos hagan preguntas de la historia de nosotros, qué hacíamos cuando recién llegamos a este país, cómo después de terminar un evento, una reunión, una celebración o X, llegas y te desayunas o cenas o comes en ese restaurante y lo vas y lo vives y te das cuenta, wow, ¿no? Hubo momentos en los inicios especialmente, ¿no? Que se sufría mucho, especialmente yo en lo particular lo que más extrañé en nuestros inicios pues era mi familia, mis papás, mis hermanos más chicos, porque yo en esa época yo estaba niño, tenía como, pues todavía tenía la primaria, de haber tenido unos 8 o 9 años y pues eso como una de las cosas más difíciles, pero pues a medida de que el tiempo pasa, no olvidarte de esos recuerdos y de esa cultura, de esas costumbres o de esos consejos que te daban tus papás, ¿no? Y ver hoy todo lo que hemos ido escalando y todo lo que hemos logrado, creo que es como un aliento, es como una medicina que dices, bueno, nada de lo que podía haber pasado en el pasado hay que arrepentirse. Creo que hay que valorar mucho cómo Dios nos ha dado la fortuna, ¿no? De ver en familia, pues logrado cosas muy bonitas, ¿no? Que después de haber empezado en la música por una emergencia familiar y por una necesidad, que hagamos paso a paso y con una mentalidad y con esas raíces y esas costumbres que nos inculcaron nuestros padres, pues que gracias a Dios hemos llegado pues a una magnitud de tantos años de trabajo, pues de poder todavía no perder los pies, no dejar los pies que se eleven, ¿no? Como un globo de esos que se va a desinflar cuando ya está en el aire. Yo creo que esto es realidad, esto es lo que somos, esto es lo que en realidad hemos pasado y estamos aquí, no porque algo ficticio, que algo que se nos regaló. Creo que el trabajo, la persistencia, la constancia, la disciplina, porque tuvimos oportunidad de haber hecho muchas cosas que no podían habernos dado salud hasta el lugar donde hemos llegado, tanto físicamente como artísticamente, ni como personas, porque en este mundo del entretenimiento hay muchos caminos por el que te puedes desviar, y gracias a nosotros tuvimos esa manera de cómo resistir tentación, resistir muchísimas cosas, porque sabíamos que la familia es primero, que la familia, al ser hermanos, también nos da esa responsabilidad de que sabemos que todo lo que es de uno es para todos, y lo que uno trabaja es en beneficio de toda la familia, aparte de la gente que trabaja con uno.
Y yo creo que eso es una de las bases más importantes que tenemos. La parte familiar y la raíz, ¿no? Que cómo nos crearon. Salen, lo cuentan en la película, a raíz de, pues, de un suceso, como mencionan, con su padre, ¿no? Tiene que salir para que conseguir atender a su padre. La situación de violencia, pues en Mocorito también sigue siendo uno de los lugares más violentos del país. ¿Qué les genera todo esto, el ver a, pues, los niveles de violencia que hay en su tierra? Bueno, somos sinaloenses y siempre hemos expresado que Sinaloa tiene muchas cosas hermosas que ofrecer, como todo nuestro país, como todo México. Desgraciadamente, la violencia existe, no solamente en nuestro estado, en muchos estados de la República, y obviamente nos consterna, nos preocupa. Nosotros, a través de nuestras canciones, que es nuestra voz, que es nuestra arma, que es nuestro ejercicio para poder hablar y decir lo que sucede en nuestro país y en otros países donde también nuestra música ya tiene un arraigo importante, pues es hablar con temas que hagan conciencia, que le digan a la gente lo que está sucediendo, pero que a final de cuentas aporten algo positivo a la sociedad. Ese ha sido siempre nuestro lema cuando se graba una canción. Y después, abajo del escenario, uno como ser humano, uno como persona, pues siempre tratar de poner ese buen ejemplo y seguir y ser congruentes con lo que uno es, tanto arriba del escenario como abajo del escenario. Creo que a final de cuentas somos ciudadanos que quieren lo mejor para su gente, para su país. Hace mucho tiempo migramos hacia Estados Unidos, cada uno en su momento, con la idea y la esperanza, como lo relatamos en el documental, de tener una vida mejor y de apoyar a los que dejamos en nuestro lugar de origen. Y nosotros, al traer los valores familiares muy arraigados, al también tener nuestra cultura muy arraigada, pues no nos deja de preocupar y de consternar el que ahora se ha vuelto no solamente en México, en todo el mundo, un mundo más violento, y están viviendo, todos los días estamos viviendo la realidad más cruda. Puede ser que la apertura en redes sociales también nos haga llegar mucha información, nos haga llegar cosas negativas que a lo mejor antes no veíamos, pero también es cierto que también las nuevas generaciones estamos más abiertas a ver y a tomar las cosas de una manera distinta. Creo que desde ese ángulo tenemos que preocuparnos por seguirle dando buenos mensajes a las generaciones que vienen creciendo, para que podamos ser un buen ejemplo y podamos encaminarnos en un camino correcto. Eso es en lo que nosotros pensamos, y eso es lo que tanto arriba como abajo del escenario siempre pregonamos, no solamente musicalmente hablando, sino también como ciudadanos de un país, ya sea en México o acá en Estados Unidos, donde radicamos ahora. Sin embargo, en varios de los titulares de la prensa que aparecen en el documental, se les refiere a ustedes con el tema narco, narcocorridos. ¿Les pesa eso? ¿Les molesta que se les etiquete eso? Al final, los Tigres del Norte es más que un grupo de eso. ¿Qué piensan? Bueno, nosotros siempre pensamos que nuestras historias, nuestro corrido, nuestras historias que el público escogió y se apoderó de ellas, tenemos una forma, una temática y una forma cómo interpretarlas y cómo hacerlas de nosotros y que el público las haga de ellos, ¿no? Y nosotros, pues, siempre existe la relación, porque nosotros fuimos como, no digo que somos los iniciadores, pero que somos una gente que desde los 70s empezamos a grabar cosas de este tipo y que no ha cambiado nada, todo sigue en avance, ¿no? Entonces, pues seguimos las temáticas de nosotros, pues son, creemos nosotros en lo que hemos hecho, que son un poquito diferentes a todos los demás, y que la relación existe ahí, pero nosotros hacemos el corrido mexicano, la historia, el que toca la verdad y la forma de cómo lo interpretamos y cómo lo describimos es muy diferente a las historias que ahora se cuentan. Y tratamos de, cada vez que grabamos un tema de este tipo, tratamos de darle ese crecimiento y esa forma de cómo se pueda comunicar para el bien o el mal, y cada quien lo escucha a su manera y puede hacer juzgarlo de diferente manera, las canciones o las historias, como el título de los corridos que le damos. Así es que cada quien
escoge lo que le gusta de unos servidores, y nosotros pues somos como los narradores de las historias que le suceden al pueblo, y que todos los días, pues hasta la fecha, desde que nosotros interpretamos estas historias, pues siguen creciendo, ¿no? Día a día existen todos los días diferentes historias, diferentes estados, países y lugares que recorremos y leemos y nos informamos y siempre estamos a la vanguardia de lo que está pasando dentro de lo que es el área de nosotros, un entorno en el cual el grupo siempre ha cuidado de tener ese cuidado de hacer las historias tal como suceden, pero con un lenguaje claro para el pueblo. Estamos muy orgullosos de ser parte de lo que es la música norteña y de ser los Tigres del Norte, que son mis hermanos.